멕시코랑 조금 달라. 그게 뭔지 모르겠어. 그렇지 않아? 네. ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. El día de hoy vamos en carretera, vamos rumbo a González a ver el campo de girasoles que está muy de moda aquí en Tamaulipas. Es la primera vez que yo voy y es la primera vez que Hayato está manejando en carretera. Voy un poco estresada. Él está... No te preocupes. Él está muy divertido. Dice que qué divertido es manejar en carretera, pero a mí me estresa mucho y voy viendo el mapa cada segundo. Para ver que vayamos bien. Sí, ya vamos pasando a Altamira. Chicos, y queremos aprovechar que tenemos mucho tiempo aquí en carretera para platicar con ustedes y contarles lo que hasta ahora ha sido para nosotros lo bueno y lo malo de vivir en México. Como saben, yo viví 6 años en Asia, así que regresar a México y encontrarme con un México bastante diferente del que dejé, pues... me ha costado algunos choques culturales, entonces queremos platicar con ustedes el día de hoy sobre las cosas que consideramos buenas y malas de vivir en México. Todo basado en nuestra experiencia. Y va a empezar Hayato. ¿Eh? Hayato Moncho. ¿Urinara Saram Dul Modu Nomo Chinchore? Sí, Nomo Chinchore Mokata. Tengo un mani de Kigo, Kigo, Mexico Saram Dulu, Kigo, Yakan, Fly Dulu. Porque ponga mani sin ganar, hago en un Urinara Saram Dulu, Mami Tapestada, ponga irón con él. Sí. Pone Kigo Chincha, Odi Kado Nukio, Mate Kado Nukigo, Odi Restaurant Kado Nukigo, Onugu, Kajo Mannado. 이고 뭔가 아는 사람의 아는 사람은 이제 아는 사람인 거잖아. 뭔가 그 아는 사람의 남자친구 여자친구도 이제 아는 사람. 씨? 씨? 약간 그게 씨 멕시코에 너무 좋은 점인 것 같아. 그거는. Tania, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Hayato con eso porque de hecho era algo que extrañaba de México. Extrañaba que aquí todos somos amigos. Todas las personas son muy amigables. Siempre somos muy amables. Tratamos de hacer sentir a todos los que llegan a nuestro país o nuestra casa literalmente como si estuvieran en su casa. Y eso es algo que no existe en Asia. Entonces la verdad es que sí extrañaba mucho esa calidez de la gente. Entonces creo que eso es lo mejor de México. Es muy, muy bonito. Sí. 하나 추가로 얘기를 하고 싶은데 다른 나라가 친절하지 않다 뭔가 그런 뜻이 아니야. 아, 일본, 한국 특히 일본 경우에는 일본도 매너 있고 엄청 진절해. 어디 가게 가도 어디 가게 가봐요. 어디 가게 가보면 진짜 잠깐만요. 내가 엄청 천천히 가고 있었네. 미안. 어디 가게 들어가면 진짜 스태프분들이 진절해. 그리고 한국은 뭐 많이 사이 가까워지면 엄청 진절해. 근데 멕시코랑 조금 달라. 그게 뭔지 모르겠어. 그렇지 않아? 네. 멕시코는 여기에 진짜 친구 느낌이 있어. 시시시시. 진짜. 조금 시 달라. 근데 너무 더 가깝고 더 따뜻한 것 같아. 나 너무 좋아. 나도 이거 좋은 점 하나. 좋은 점. 그리고 나쁜 점? 나쁜 점은 아무래도 시끄러워. 맞다. 아니 그거에 대해서는 얘기하고 싶은 거 있는데. 씨, yo también. 씨, 그냥 아마 그거지 저번에 그 노래방 그 거기지. 씨, nega español yo dije dónde. Okay. Necesito contarles el chisme. Pues nada chicos, que el otro día estábamos plácidamente dormidos, creo que fue el fin de semana pasado me parece, estábamos cómodamente dormidos en nuestra camita y de repente nos levantaron unos berridos horribles, nada que los vecinos a las 3, 4 de la madrugada se les ocurrió empezar el karaoke y yo no sabía que podía alguien cantar tan feo, la verdad, Y esos vecinos siempre hacen fiesta y siempre tienen ruido y siempre hacen karaoke. Y la verdad es que eso es algo que no extrañaba de México.
Al principio me daba risa y era como que, ay, sí, está buena la música que tiene el vecino. Y nos poníamos de que a bailar o algo así, pero ya ahorita es de que, por favor, vecino, son las 4 de la mañana, lo único que quiero es dormirme. Mañana me tengo que levantar temprano para ir a trabajar porque les vale, aunque sea entre semana. El otro día, el jueves, estaban ahí. Sí, entonces, sí, eso es algo malo. Los vecinos ruidosos, las fiestas. Sí. 네, 그거에 대해서 나는 처음에 이웃 사람들이 좀 시끄러워졌을 때 먼저 나는 그 사람들 많이 걱정했어. 왜냐면 그 다른 주변에 있는 사람들이 그 경찰한테 신고하는 거 아닌가 싶어서 괜찮아요, 경찰 올 거야, 경찰 올 거야. 했는데 다니아가 그때 아니야, 경찰 안 올 거야. 그냥 그게 보통이야 해서 아 그래? 그러면 엔조이 하자 해서 그냥 그 음악을 그냥 나도 노래방 시작하고 그냥 했었는데 그냥 한 시간 정도지. 그거 그냥 괜찮은 거. 네. 그 다음에는 이제 내가 그냥 경찰에 신고할 거야. Así la vida del extranjero en México. 아니 그래도 그래도 한 시까지. Sí, moa hanchi duchi, achik duchi, se vio duchi kachi, no le van hauchi pumión. Ok, ok. Me taso si no. Taso chikachi, eso. Ay, go, no muy hindroso con are. Pero me quiso que se me chicha, wow, energía. Es jimimana. Pero jimmy opso, no, yo jim yorsi cha. Sí, se duerme a las 10 de la noche y me deja a mí. Despierta, picoteándole al celular o viendo el dorama y Hayato roncando. 진짜 시끄럽다고 뭐 얘기하고 싶지만 그래도 뭐 좀 대단하다고 얘기하는 거 대박! 5시까지 뭐 계속 solo, solo y todo le aplaudían allá la vecina al cantar re mal. Ay, 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 México lindo bravo, y bravo. Querido. Punto positivo número 2 de mi parte es que aquí está mi familia. La verdad es que yo extrañaba mucho a mi familia y la cultura de la familia que tenemos en México, porque al menos en Japón no es así como aquí, que todos los fines de semana se reúne la familia, que es cumpleaños y todos hacen fiesta juntos. Eso no sucede allá y era algo que yo extrañaba mucho de México, convivir con mi familia, pasar las fechas especiales con mi familia. Sí, o simplemente, no sé, comer y a cenar con mi familia. Extrañaba mucho eso, la convivencia familiar. Sí. ¿Tú qué opinas de la convivencia familiar? ¿Oton senga kiso? ¿Binara kacho kuna edeje? Sí, 너무 좋은 것 같아요. 그거는 완전 일본이랑 다르지만. 네, 그거는 진짜 멕시코 사람의 제일 뭐 큰 부분이잖아요. 가족이라는 게. 네. 그래서 그거를 뭐 항상 생각하고 소중하고 그렇게 잘 지내는 문화는 좋은 것 같아요. 나도 뭐 조금씩 배우고 있어. 네, 왜냐면 우리는 이제 다니아랑 가족이 됐지만 이제 모두 가족이야. 모두 가족이지만 그냥 나도 그냥 일본에 가족이 있는 거잖아. 근데 여기에는 뭔가 새로운 가족이라고 하면 되나? 있잖아요. 그래서 뭔가 그런 새로운 가족 스타일? 네, 지금 적응하고 있는 것 같아. Sí. Chocomchi, chocomchi. Sí. Bueno, y ya llegó la hora del lonche. Y nos vamos a echar nuestros sandwichitos del Oxxo. Estos son de Super Cream, una tienda local que a mí me gusta mucho. Los sándwiches de ahí son bien ricos. Oigan, y un punto negativo de México que seguramente muchos de ustedes están pensando es la inseguridad. Aunque para ser muy honestos, en Tampico, donde nosotros vivimos, es una ciudad súper tranquila y nosotros no hemos tenido ningún inconveniente, ni ha habido un solo día en el que nos sintamos inseguros o en peligro. Entonces, sé que es algo que están pensando muchos de ustedes, la inseguridad en México, pero afortunadamente Hayato y yo no hemos tenido malas experiencias. El otro día, de hecho, les voy a contar, se me olvidó cerrar la ventana del coche. Dejé el coche abierto ahí en la calle, estacionado, literal con el vidrio hasta abajo, y yo dije, no manches, a ver si no se llevaron algo al coche, nada, nada, o sea, todo intacto. Para una persona distraída como yo, ese tipo de cosas suceden muy seguido, y la verdad es que si fuera una ciudad, pues, peligrosa, llegaba y ya no había coche, pero no,
no fue el caso. Entonces nosotros no hemos tenido malas experiencias con la inseguridad en México, afortunadamente. Chicos, ya llegamos. Vean qué increíble, está enorme el campo de girasoles. ¡Enorme! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! Chicos, vean qué hermoso. Es el campo de girasoles más grande que he visto en mi vida. Sí, wow. Sí. Wow, wow. Bravo. Esto es otra cosa buena de México. La naturaleza, los paisajes, sí, sí, sí. Hermosos. Sí, serongo chachata. Sí, bravo México. Bravo. Bravo. Sonfara라면 일본에서는 여름에 피는 꽃으로 하는데 여기에는 딱 지금 12월 December 아레레레레레 그거 좋은 점인가? 나쁜 점인가? 더운 날씨 좋아하는 사람한테 좋아 좋은 점 근데 좋은 날씨 좋아하는 사람 좋은 나쁜 점 계절을 느낄 수 없다는 거? 근데 나한테는 네. 너무 재밌는 경험이거든 지금 12월인데 따뜻해. 너무 재미있어. 나한테는 좋은 점이야. 나한테도 해 좋아하니까. 아하. Es la hora de la merienda. Y yo me compré una manzana. Sí, y elote. El último elote alcanzó. Sí. 근데 내가 Hola. Hola. Daniel. Sí. Hola, Peñato. Hola, hola. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Qué bonito Pikachu. Gracias. No sé, me lo regaló. Gracias. 이렇게 얘기해 주는 것도 너무 좋아. Sí, tenemos amigos en muchos lugares. 아니, 내가 엘로트 시켰는데 마요네즈, 칠리, 이 계속 poquito, poquitoください 했는데 이거 poquito인데? 진짜? 엄청 서비스 많이 해 준다. 이거 너무 맛있어. 뭐 했죠? Gracias. ¿Ustedes conocen a los BTS? No. En persona, ¿no? En persona, ¿no? Pero nada más en video. Sí. Como todo el mundo, ¿te gusta BTS? BTS? Sí. Ah. Oye, ¿quieres salir en nuestro video? ¿Qué quieres? ¿Por qué? ¿Nos tomaste fotos? ¿Quieres saludar? ¿No? ¡Ay! ¡Qué bonitos! Hay un caballo y Hayato está tan emocionado que se va a tomar foto como niño chiquito. Solo los niños chiquitos están tomando fotos y también él. 35 pesos. Sí, y se llama el güero. Muy barato. Sí, muy barato. 35 pesos. Está mi niño chiquito subiéndose al caballo. ¡Wow! ¡Mochizo! ¿Cómo se llama? Güero. Güero. Hayato. Mal o teso. Chemisoso. El güero, el güero. Sí, güero. Primera vez. No, chemisoso. Sí, chon. Experiencia. ¿Eh? ¿Cómo pasó? Ya estoy hizo nuevos amigos. Hola. ¿Ya viste? Konnichiwa. Es buenas tardes en japonés. Dile hola. Dile konnichiwa. Konnichiwa. Ah, sonrían, sonrían. Sonrían. Yeah, dile gracias. Tania. One, two, three, go.
chicos, fue súper divertido, nos gustó mucho, hicimos nuevos amigos, sobre todo Hayato llamó mucho la atención, era un Bravo, asiático. González. Sí, súper bonito el campo de girasoles, la gente bien amable, estaba bien rica mi manzana, el elote. Sí. Esperemos que les haya gustado el video del día de hoy. Por favor, no olviden regalarnos un me gusta y compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal aquí abajito y activar la campanita. Sí, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós, Sunflowers. Adiós, González. Adiós a nuestros amiguitos nuevos. Nos divertimos mucho.